Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo a los desafíos del Corre con Willans. Y hoy nos vamos a buscar al Yeti, claro que sí. ¡Pum! ¡Hasta luego, amigo! Me encanta este juego. ¡Hasta luego! ¡Pum! Vale, recordad, sexta semana. Última semana de la primera temporada de los desafíos y sorpresa. ¡Oh, sorpresa! ¿Quién se lo esperaba? ¡Desafíos en solitario! Perdonad que ayer no lo pude hacer con todos los líos estos del videoblog de la isla y toda la pesca. Se me fue que ayer eran los desafíos. Culpo a Ubisoft por no hacer suficiente hincapié en el Twitter, ¿vale? Que es donde normalmente yo me suelo fijar que han puesto los desafíos, porque me tocó que quitar la aplicación, que sabéis que hay una aplicación, pero culpa Ubisoft, culpa Ubisoft. Vale, corren extraños rumores acerca de una bestia mitológica que habita en las selvas bolivianas. Los lugareños la conocen como el Mapinguari o el Isnasi. No tenía ni idea, o sea que ellos lo llaman Mapinguari o el Isnasi. Y un criptozoólogo de La Paz afirma que puede ser el equivalente al célebre Yeti. Mito o realidad, merece la pena investigarlo, ¿verdad, compañeros? Claro que sí, esa gente. Y como veis, vamos a conseguir una pintura facial blanca para combinar con nuestro camuflaje blanco. El desafío de la comunidad, que ya sabéis que en principio la gente lo conseguirá, es el parche del Yeti. Y el desafío de la fuerza operativa es una pintura blanca para las armas. Lo que me interesa, me interesa la pintura. Los desafíos de la fuerza operativa, bueno, atropella el Yeti. El truco para atropellar el Yeti, así ya os lo digo, ahora cuando sepamos dónde está, que ya realmente es el mismo que encontramos, se supone, en el anterior vídeo. No lo sé, no quiero hacer spoiler, ahora lo veremos. Pero una vez ya sepáis cómo va el tema, ¿verdad? Sabéis que podéis volver a loguear y volver a matarlo y eso, ¿no? Pues se supone, digo yo, se supone que tenéis que dejar un coche cerca antes de sumonearlo y que la fuerza operativa intente llegar al coche, el que consiga llegar, pues que lo atropelle o con un helicóptero o que lo que sea. Vale, primer desafío, el de la fuerza operativa explicado. Yetis muertos, atropellados o con helicóptero. Es 5 en total, ¿vale? Pero, y luego el desafío de la comunidad, Yetis muertos, mata al Yeti con una escopeta. Sabéis que cuando lo sumoneamos nos pilla lejos, ¿verdad? Y normalmente usamos un rifle francotirador, pues es hacer lo mismo que con el coche, más o menos acercarnos y matarlo con una escopeta. Pero sabéis que hay escopetas como la SAGS, que vamos, llega súper lejos, es una chetada. O sea que realmente a 40 metros seguramente ya lo podéis matar con la escopeta. Pero tened cuidado, además, si jugáis en extremo, porque el Yeti hace mucho daño, es un Yeti francotirador, ya lo sabéis. Nos estafa, Ubisoft siempre nos estafa, ¿verdad? Nos habla del Yeti y luego queda de leches. Bueno, pistas encontradas. Lo que nos interesa a nosotros. Desafíos en solitario. Completa los 3 desafíos para desbloquear. Pistas encontradas, 5. Ahora os voy a decir dónde están cada una de ellas. Esta vez lo vamos a hacer. Luego, Yeti llamado. Llama al Yeti, invócalo. Y luego, mata al Yeti y hazle una foto. ¿Vale? Vamos para allá. Vamos para allá, familia. Todos estos desafíos los vamos a hacer en principio en Inca Camino. ¿Vale? O sea, sé aquí. ¿Veis? Y las pistas, al menos por lo que yo he mirado, que no lo he buscado mucho, ¿vale? La primera está muy cerca de aquí, de Inca Camina Charlios. Y, o sea, que tenemos un sitio para teletransportarnos más fácil imposible, ¿verdad? Nos teletransportamos aquí y buscamos. La primera pista está en latitud 20.4267. Sabéis que aquí abajo a la derecha, a mi lado, ¿verdad? Veis que están las latitudes y las longitudes cuando me muevo por el mapa. Pues simplemente vamos a ir a 20, ¿vale? Vamos a ir a 20, es para abajo, ¿vale? 20, 20, 42, 42, 42, 67, más o menos es por aquí. Y latitud 66, 340. O sea que es un poco más. Aquí, más o menos está ahí la primera pista, familia. Vale, os las voy a ir mostrando todas, vamos a ir a buscarlas juntos. Y así, en principio, no tendremos ningún problema para encontrarlas, ¿vale? Voy a acercarme allí, como siempre, y nos volvemos a ver. Bueno, pues nos hemos visto un poco más antes de lo esperado, porque mirad, ¿no habían solucionado el bug de las rocas? Pues bueno, aquí tienen otra. Bueno, he salido, vale, no digo nada. Tito se había quedado enganchado, he salido de suerte. Mirad el pack donde me ha mirado el helicóptero. Bueno, como veo que está a 700 metros, si queréis, lo hacemos juntos. Aunque ya os digo que el pack se ha pasado, ¿eh?
siempre se pasa mucho con el helicóptero. Aunque siempre lo mira, en esta zona siempre lo mira aquí. Vale, 600 metros, 5 pistas, familia, 5 pistas en total. Y por lo que veo, las coordenadas más o menos están todas, Vale, no cerca, pero bastante unas cerca de otras. Recordad que lo mejor para hacer esta misión va a ser helicóptero, ¿vale? O bien hacéis la misión de conseguir helicóptero para poderlo fabricar siempre. Uy, qué casualidad, donde he marcado veo algo. ¡Qué chulo, familia, que veo algo ahí! ¡Ya! ¡Hay un cadáver! ¡Hay cadáveres! A la primera, familia, juntitos lo hemos encontrado, ¿eh? A la primera, ni leches, vamos. ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, un cadáver! ¡It's a cadáver! ¡Oh, no! Le tiene un tiro o algo. Es un personaje raro, ¿no? A ver. Es Si raro. vamos a por el sacerdote de Santa Blanca, les va a sentar Es fatal. raro. ¿Pero qué hablas tú de esto? ¿Y este coche qué? Este coche no lo había visto yo, ¿eh? Ellos lo siguen y le rezan a la santa. Bueno, vamos a seguir por aquí para ver este cadáver. Que hay más cadáveres. Los sicarios lucharán con uñas y dientes. Mirad, este tiene una radio, ¿eh? Esto no va a ser nada. Este tiene una radio ahí. Y tiene un disparo en la cabeza. Ha sido el sniper. Ha sido el sniper. Ha sido el Yeti. Ha sido el Yeti. Claramente. Ha sido el Yeti. ¡Oh! ¿Y qué coche? Un 4x4 de unidad. ¡Todo guapo! Vale, a ver. ¿Ya nos habrá contado? Miremoslo. Desafíos. Busca todas las pistas que indican la posición del Yeti. No, no me ha contado. Pista encontrada, cero. Genial, arrancamos. Sospechoso. Sospechoso, ¿eh? Sospechoso que no sea este. Estamos justo en la posición, ¿no? Y justo hay un cadáver ahí. ¿Qué nos tenemos que encontrar en orden? A lo mejor. A ver, un momento, estoy comprobando las longitudes. 20, 42, 67. 20, 42, 67. Es un poco más adelante. Es aquí. Y 66, 30. 34, es aquí, claramente. Es ahí. Es aquí. O sea, es esto. Es esto. ¡Es eso! ¡Es este otro cadáver que no había visto! ¡Sí! ¡Es aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Solo Challenge Progressed! ¡Curren progresión 1 de 5! ¡Simplemente había que acercarse! ¡Oh! Me está encantando esta mierda. Pobre gente, de verdad. Te voy a encontrar, Yeti. Porque no eres un Yeti de verdad. Claro. Si fueras un Yeti de verdad, a lo mejor la culpa la tienen ellos. ¿Y qué tiene ahí? Como una cinta. Una cinta de vídeo. Claramente. Sí, mirad. ¡Oh, es un holodisco! ¡Oh! ¡Oh! Con unas posiciones que nos marcan todas las ubicaciones, que es un este que se había hablado. Increíble, aquí lo tenemos. De holodisc. ¡Oh! ¿Sabéis cómo para las combinaciones? Eso que se gira, ¿no? Como en los juegos antiguos ahí. L, G, H. ¡Oh! Como un críptico. Vale, ya lo tenemos, ¿eh? Queda claro dónde está la primera pista, ¿verdad, familia? O sea, os lo he explicado bastante bien, ¿no? Tenemos aquí Inca Camina Charlie y justo aquí en la carretera esta, si os fijáis, ¿vale? Os podéis fijar en las coordenadas, es muy fácil, ¿vale? 20, 42, 97, 66, 35, lo podéis ver abajo aquí a mi lado, aquí, a uno de estos dos lados. Y veis la carretera, muy sencillo. Simplemente nos hemos acercado ahí y ya tenemos el segundo desafío completado. O sea, la primera pista, vamos a por la siguiente sin esperar más. Vale. Segunda pista. En 20.800, 20.871, 20.871, 20.871, aquí, ¿vale? 800, 700, aquí. 20.87, 51, perdón. 20.87, 51, 66.39, 66.39. O sea que más o menos está ahí, ¿vale? 20, 87, 51, latitud, longitud, 66, 39, 78. Como mierda, como me gusta esta mierda. Longitud, latitud, no sé qué, gire 20 grados, sube 20 nudos. Guau, guau, guau. No me voy en coche porque sé. ¿Y este error de bug? Ah, no, que es mi láser. Es el láser de mi arma. Me creía que era un bug, pero no es el láser de mi arma. Que solo se ve por la noche. Qué guapo está. Vale, vamos, que está bastante cerca, ¿no? Por lo que veo, 1 km. Vale, vamos a acercarnos un poco. Vale, hay que hacer una corrección porque no está aquí. O sea, es que de verdad hay gente que no sepa que pone cosas en internet. La verdad. O sea, no lo entiendo. No está en esta posición, ¿vale? Recordad que venimos de aquí, hemos cogido la primera y la segunda, ¿vale? O bueno, o la que yo os voy a enseñar como segundo, que hay muchas más, ¿vale? Ahora os enseñaré las otras. Está en 20.800, ¿vale? 20.
Esto es muy fácil. 20-800. Aquí. 20-800-102. 20-81-02. 20-81-02. Bueno, más o menos por ahí. Y 64-63. Joder, macho. Más o menos está aquí. Más o menos. O sea que, corrección, familia. El primero estaba aquí, ya lo hemos marcado, ¿no? Aquí justo al lado de la carretera. Y vamos a por el segundo, que está un poquito más lejos. Que está a 4 kilómetros. Ahora sí que nos acercamos de verdad. Vale, ya estamos. Uy, que no vino este mal. Ya estamos casi, familia. Y es como esta peña de los bitclicks y todo, de verdad. Es que ponen... Cuando uno estaba el jet y ponían el jet y no hacían más que dar vueltas por ahí y comerte la cabeza y dices, a ver... Dile, oye, no vais a ver el Yeti. Vamos a buscarlo, pero no lo vamos a encontrar. Pero no digas, oh, finding the Yeti. Vale, 300 metros. Va, ahora sí, espero que no nos troleen ya más. Que la peña es muy trolencinga. Ah, sí, esto tiene buena pinta. Aparca, Tito, aparca. Bájale. Ahí estamos, en marcha. No, otra vez no, Ubisoft. En serio, ¿pero por qué me hacéis estas cosas a mí? ¡Ñeca! ¡Otro bug para el Tito! Bueno, pues otro bug. ¿Qué os ha parecido? Esto es así, ¿vale? Otro sitio que hemos encontrado con el señorito bug Ubisoft. Miradlo, aquí lo tenéis en este bug, exactamente en estas coordenadas longitudinales. Y ya es la segunda vez que nos pasa un bug tan heavy, ¿eh? Pero de estos que no se oían hace tiempo, ¿eh? Qué chuli, ¿eh? Vale, hasta luego. Ubibug, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Pero si no hacen más que sacar juegos ellos, ¿sabes? Que también es otro fallo que tienen, a lo mejor, ¿no? Sacan muchos juegos, ya tenemos el Far Cry ya, en nada, que también hablaremos de él y todo. Tengo ganas, la verdad, parece ahí de Estados Unidos y todo eso, o sea, tengo ganas. Bueno, vamos a ver dónde nos han dejado. Bueno, al menos nos han dejado cerca. Nos han dejado cerca de donde se supone que está el cuerpo. Voy a visitar a este señor, a ver. Aunque no creo que tenga nada que ver este señor. Ya os digo, ¿vale? ¡Hola, compa! ¡Ah, sí! ¡Sí, es aquí! ¡Era aquí! ¡Perfecto! ¿Sería eso que hay en el suelo, a lo mejor? Sí. ¡Ah, es el tiene la carpeta! ¿Veis que la carpeta la vuelta a tirar? La vuelta a tirar, tira otra. Y así infinito bug. ¡Pop! ¡Otra en el suelo! ¡Ya hay tres! ¡Otra! ¡Sácate otra carpeta, compa! ¿Qué me ibas a decir? ¡Compa! ¡La carpetilla! ¡Qué bueno! Me encantan los bugs de los juegos, la verdad. Ya hay tres carpetas, ¿no? ¡Eh! ¡Ha sacado otra! ¡Ha sacado otra! ¡Y la ha vuelto a tirar! ¡Ya tenemos cuatro! ¡Ya tenemos cuatro carpetas! ¡Ay! Encima están en el juego, o sea que... Se les puede disparar y todo, o sea que podríamos rayar aquí al tío este... Hacerle sacar, esperarnos a que vuelva a sacar otra carpeta, volverla a apuntar, la vuelve a tirar, así, hasta el infinito, ¿vale? Vale, pues ya tenemos la segunda pista. ¿A qué bien? ¿A que cuando la cosa está bien explicada es fácil? De verdad. Bueno, pues ya sabéis, aquí justo donde estoy yo. Latitud, para ser exactos, es 20-79-64-62, ¿vale? Latitud 20-79, longitud 64-62. Todo Inca camina, como estáis viendo, ¿vale? No hay ningún problema, ¿verdad? Todo en Inca camina, muy facilito. Nos vamos a la siguiente, que ya tenéis ganas. Solo nos quedan tres, amigos y amigas. ¡Tres! ¡Vamos! A ver la siguiente. ¿Dónde se nos presenta? 20-66, o sea que es para arriba. Ah, está bastante, a ver. 20-66. Perfecto. Ahí justo. Pero está en 65. Está en 65, 40. 65-40, para ser exactos, es... Ahí. Ahí y... Perfecto. Sí, más o menos es ahí. ¿Vale? Más o menos es ahí, claramente. A ver. Yo lo vea bien. Vale. Perfecto. ¡Perfecto! ¡Está aquí al lado! ¡Está aquí al lado! ¿Cuánto está? ¡A 2 kilómetros! Vale, pues me agencio un helicóptero y nos vemos allí. Vale, ya estamos cerca... Quiero que lo veáis bien, cómo llegamos y todo. Y a ver si es por aquí, claro, porque... Lo hemos marcado desde muy lejos. Nos podemos haber equivocado. Ahora lo revisaremos.
porque yo aquí no veo nada, ¿eh? Vale, vamos a revisar. ¿Dónde estamos exactamente? Vale, si hacéis más tumbes es mucho más fácil, ¿no? 2066. Vale, tenemos que estar en 2066. O sea que 2066 es aquí, más o menos donde estamos ahora. 2066, 14, para ser exactos. Ahí, justo donde estamos. Y 65, 40, 24. 65, 40, 24. 24, 24, 24. No la lías. 40, 24. Es. Pues aquí, ¿no? Muy cerca de donde estamos. Muy cerca de donde estamos realmente. O sea, es donde estamos realmente. Es donde estamos, pero ya se está haciendo de noche. No sé si os fijáis y ya empieza a ser un poco más complicado ver. Pero es aquí, tiene que ser en estas rocas. ¿Hay una entrada? ¡Hay una entrada! ¡Es una entrada! ¡Una cueva! Vale, o sea que está al borde de la montaña esta. ¿Vale? Mirad, ¿veis? Simplemente el borde, los primeros pasos. Y aquí dentro hay una cueva, ¿veis? ¡Buah! Menos mal que la hemos visto, ¿eh, familia? ¡Buah! No se veía casi, ¿eh? ¡Buah, la cueva! ¡Qué chula! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Espléndido! ¡Oh! ¡Ahí hay huesos! Pero de alguien muy grande, ¿eh? Esa columna es de alguien muy grande, ¿eh? ¡Qué raro! ¡Eh! ¡Un brazo! ¿What? Gente muerta. Gente muerta. ¿Y esto no es la otra pista? Estoy flipando. Debe ser esto. ¡Oh! ¡Son esta gente colgada! ¡Pobre gente! ¡No os puedo ayudar! ¡Os disparo a la cuerda! ¡A la cuerda! No, no os puedo ayudar. Estáis ya durmiendo, ¿verdad? Descansando. Aquí nadie sufre dolor, recordad. Vale. ¡Oh! ¡Oh, el Yeti! Pero lo raro... Vale, esto es gente. Puede haber matado al francotirador Yeti. Pero, ¿y estos huesos? ¿Y estos huesos tan grandes? Porque estos huesos son grandes. Este tiene un disparo en la cabeza, claramente, pero esa columna es grande. Bueno, al menos a mí me parece grande. Bueno, familia, ya tenemos la cueva, la tercera pista. Muy fácil de encontrar. 20, 66, 79, para ser exactos. ¿Vale? ¿Veis? Este es esta entrada, ¿veis? Entráis por aquí. La entrada está justo en 20, 64, 66, 65, 39, 89, ¿vale? Lo podéis ver aquí a mi lado, o sea, es muy fácil, ¿vale? Y voy a hacer zoom para afuera, como siempre, para que veáis exactamente. Y os voy a hacer una recapitulación rápido. La primera, fijaros en mi ratón, ¿eh? Aquí al lado de la carretera, ¿vale? La que hemos cogido, perfecto. La segunda, aquí al lado, en estas montañas. La tercera, aquí, la cueva del Yeti, ¿vale? Y nos vamos a por la cuarta sin más miración. Vale, ya estamos llegando. Y como veis, he hecho de día para que no nos perdamos nada. No nos perdamos nada de este magnífico paisaje y de estos desafíos de la última semana de la primera temporada. Empezará la segunda enseguida. ¡Oh! Está claro que es aquí. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Es un avión, familia, estrellado! ¡Oh! ¡Yeti! ¡Yeti! ¡Oh! ¡Oh! Solo challenge progrese 4 de 5, familia. Ya lo tenemos, o sea, es que ya lo tenemos. Y es un avión estrellado aquí. Buah, que se la pegaría contra eso. Mirad, pam, se partió aquí. Increíble. Increíble, ¿vale? Y aquí con una cuevecita para tumbarse aquí. A esperar al Yeti. No, pero me molan. Me molan estos sitios, aunque también me dan miedo. En la realidad, claro, imagínate que se te cae esta roca. Aunque lleva ahí miles de millones de años. Pero nunca se sabe. Bueno, pues ya veo el avión, ya hemos conseguido la siguiente pista, muy chulo, no ha sobrevivido nadie, o al menos aquí no hay ningún cadáver, o sea que igual ha escapado, espero que hayan sobrevivido, y que no hayan hecho daño al Yeti de verdad, pero al francotirador sí. Vale, posición exacta, familia, veis aquí, además se ve que hay como una cuenca, ¿verdad?, en la montaña, esto es roca, roca y nieve, es muy fácil de encontrar, esta es fácil, 19, 35, 57 de longitud, latitud, 66, 78, 38, o sea, súper fácil, la más fácil, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis al lado, Inca Camina, Alfa, ¿vale? Hemos empezado en esta, pero vosotros podéis empezar en la que queráis, ¿vale? Queda claro, ¿no? Y además tenéis una esquina aquí, ¿veis esta esquinita del mapa amarillo? Que vamos, o sea, pff, esta no tiene pérdida, no nos engañemos. A ver, veamos, siguiente,
Está en 20, o sea que está más abajo, 54, o sea, aquí más o menos, y longitud 65, o sea, 65 hay que ir restando hacia la derecha. Ya sabéis que hacia la derecha restamos, hacia la izquierda sumamos longitudes y latitudes, hacia arriba restamos y hacia abajo sumamos, ¿vale? Entonces tenemos que estar en 20, 54, bajamos, y en 65, 80, oh, casi, casi lo he clavado. En 65, 87, 8, 7, 7, ¿vale? 8, 7, 7. Voy a sumar un poco más aquí. Ahí más o menos, ¿vale? Lo daremos por buena, ¿vale? Y vuelvo a tener aquí esto para teletransportarme, pues me teletransporto, ¿vale? Mirad, esta está ahí en medio de la montaña, ¿eh? Vamos, vamos, familia. ¡Ja! Me hago un helicóptero de nuevo y me acerco. Bueno, no. Esta está muy cerca. Vamos a ver si lo hacemos juntitos, va. Oh, ya está haciendo de noche. Es que esto de te... A ver, hay cosas que tienen que cambiar en este juego. Por ejemplo, yo no puede ser que me teletransporte, ¿vale? No puede ser. Buah, este es el que me dejan ahí a tomar rosado. Bueno, no puede ser que con el que hemos empezado, ¿os acordáis? En el mismo sitio. No puede ser que yo me vaya teletransportando de un sitio a otro tan cercano y vayan pasando tantas horas y salga de noche tan pronto, porque este juego, a ver, que de noche está muy guapo para jugar solo y tal, pero para grabar es el día, es el día, es el truco. O sea, el día se ve todo tan bien, tan bonito. Oye, este a lo mejor lo podría ver hasta desde aquí. No, no, es demasiado pasarse. Hubiera sido demasiado cheto. Vale, vamos a acercarnos, va. Vamos a ver, aunque veo que hemos marcado en el aire y un poco en el cielo. Pero bueno. Ahí está. Recordad que con la G apagáis las luces del helicóptero y de los coches o las encendéis, lo que queráis, ¿eh? Con la que tiráis la granada. Vamos. Ah, vale, ahora sí que se me ha marcado en la montaña. Perfecto, familia. En la última pista y ya vamos a sumonear el Yeti y a cazarlo. Y terminamos los desafíos de esta semana. Vale, este es el, este lo sé, porque es de los pocos que he visto. Que tengo que buscar un tío que se ha muerto de frío en las rocas de la montaña. Bastante chulo, la verdad. O sea, no chulo que se haya muerto el tío, pobre tío. ¿Vale? Que ojalá hubiera sobrevivido. Sino el detallito, ¿no? Y este parece que no va a ser fácil de encontrar, ¿eh? Este me va a costar un poco. Porque claro, como está helado el pobre hombre, pues no lo voy a ver con la cámara nocturna, con la cámara térmica. Pero estará claramente en esta montaña. No sé dónde, pero claramente está en esta montaña. Es que ya se empieza a hacer de noche encima. ¡Ah, ahí está! ¡Lo he visto! ¡Miradlo, está aquí! ¿Lo veis que lo estoy alumbrando con la luz? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Familia! ¡Buah! Lo voy a mostrar, pero vamos. Más perfecto no os lo puedo mostrar. Está donde estoy yo, que está donde está mi helicóptero. ¿Vale? Os podéis guiar por la latitud 20, 54, 96, longitud 65, 87, 60. Os podéis guiar por esta esquina. ¿Veis esta esquina del mapa? Bastante sencillo. ¿Veis que aquí hay nieve y empieza la montaña y hay una línea? Pues casi en medio de la segunda línea en la montaña. Muy fácil. Muy fácil, ¿verdad? Mirar dónde estoy, ¿vale? Esta esquina os va a servir mucho, las esquinas de los mapas, para encontrarlo y la longitud y todo. Muy sencillo. Muy sencillo, ¿vale? Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Ay, ay, ay. Bueno, voy a aparcar aquí justo. Voy a aparcar aquí. Oh, mirad el sol, qué chulo, ¿eh? Está anocheciendo, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Uy, que iba a sacar el dron justo en las hélices. Vale. Y ahora subo con el dron directamente. A que ahora lo he perdido. Está aquí. Subo con el dron. Recordad que cuando saquéis el dron todo se hace bastante más pequeño. Y ya está, ¿no? Sí, has completado el desafío solitario uno de otros. ¡Oh, qué pone ahí! ¿Vale? Quien entienda eso, que me lo explique, por favor. Igual es él, ¿no? Su nombre ahí. Hola, me llamaba Orlando Gloom Cadustri. Qué fuerte. Y he visto al Yeti, jefe. ¡Qué chulo, eh! ¡Qué chulo! Y mirar aquí los anclajes y todo. ¡Hay un piolet aquí que se ha dejado sin sentido, clavado en la roca ahí!
Buah, ¿y se ha caído entonces? ¿Qué le ha pasado? Bueno, muy chulo, familia. Ya tenemos claro el último sitio, ¿no? Pues, ¿qué nos queda? Nos queda ir a por invocar al Yeti, familia. Claro que sí. Vamos a invocarlo. Vale, ya estamos llegando, familia. Y recordar, el Yeti va a salir. El Yeti va a salir en una de estas rocas. Ahora os diré exactamente cuál es. Si me acuerdo bien. ¡Ah! Va a salir aquí, casi seguro. A ver. Creo que era en esta, casi seguro, ¿eh? Sí, era en esta, era en esta. Vale, entonces podríais dejar el coche aquí. No sé cómo vais a dejar aquí un coche. Seguramente tendríais que dejar el helicóptero o que se quede un compañero vuestro, por ejemplo, por aquí con el helicóptero. Y cuando salga el Yeti, pues para abajo y ¡pum! Lo pisáis. Vale, eso se podría hacerse con la Task Force para atropellarlo. Otra cosa era que podríais hacer. Si queréis matarlo con la escopeta, uno se quede aquí con la escopeta y ¡pum! ¿Vale? O si queréis matarlo vosotros, pues ya sabéis. Tendréis que tener cuidado y acercaros lo más sigiloso posible, ¿vale? Vale, pues ya tenemos claro dónde va a salir el Yeti y cómo lo podemos atropellar para los demás desafíos o matarlo con la escopeta, ¿no? Ahora os voy a enseñar dónde está la roca, que ya me la sé de memoria. Es lo bueno de encontrarlo uno mismo, que al final, vamos, es que no ha hecho. No hay. La peña es que no lo enseña, ya lo sé. A mí me gusta enseñaroslo bien para que se os quede aquí ya para siempre. ¿Vale? Vale, muy fácil la roca, ¿eh? Más fácil de lo que parece. Más fácil de lo que parece si usáis los trucos del Tito. Que si visteis el anterior vídeo del Yeti ya sabéis cuáles son, ¿verdad? A ver, voy a poner una escopeta. ¿Qué leches? Aunque igual me mata, ¿vale? Igual me mata, pero me voy a poner dos escopetas. No, una no, no. Dos escopetas me voy a poner. Porque solo pone matar al Yeti, ¿no? Por cierto, vamos a ver. Desafío completado. Desafío completado. Y Yeti, llama al Yeti, muy bien, y mata al Yeti. Vale, mata al Yeti de cualquier manera, ¿no? Pues voy a intentarlo con escopeta de paso, que sabéis que es el otro desafío que tenemos que hacer para la comunidad, ¿vale? Entonces, pues al menos intentemos colaborar un poco. Vale, a ver, tengo en la escopeta, tengo silenciador puesto, en la otra, digo. No, perfecto, vale. Vale, la roca del Tito con la sangre. Es muy fácil de encontrar y ahora nos la va a encontrar. Mirad, es tan fácil como buscar. Uy, uy, ahora no me acuerdo bien. Pero ¿veis esta puntita de roca? ¿Veis esa puntita de roca? ¿Veis esa puntita, no? ¿Veis ahí que os pongo esa puntita de roca en el lago? Pues está en este lado del lago. ¿Vale? Está en este lado izquierdo del lago. ¿Vale? Un momento. ¿Veis? Un momento, ¿eh? ¿Qué le ha pasado a este dron? Vale. ¿Veis? ¿No? Yo empiezo por aquí, por el lago. ¿Veis? Que esto hace así como vaguada, ¿no? Y ahí está entre las montañas. Pues ya si vais mirando, saliendo de las montañas por el lado izquierdo, no la deberíais perder. O sea, no os la deberíais perder de ninguna de las maneras. ¿Vale? Ahora es cuando a mí me hacen quedar mal. ¿Vale? ¿A qué la han cambiado de sitio? Podría ser. Podría ser, ¿eh? Aquí está. Aquí está. ¿La veis? ¿Cómo la encontró el Tito? Y esta es la puntita esa que os digo que sale en el mapa. ¿Veis? Que hay una roca metida en el lago. ¿Veis? Que hay otra. Pero es muy fácil. Realmente, si os fijáis que esto está entre montañas. ¿Veis? Que está el lago entre montañas y sale por el laguito. Pues si seguís las roquitas, veréis una manchadita. Ahí, veis una manchadita. Y esa es la del Yeti, familia. Y os voy a decir dónde justo. Voy a poner el dron encima. Os voy a hacer un zoom, ¿vale? ¿Veis? Este es el punto, la roquita que yo os decía. ¿Veis que además aquí se acaba la línea esta del mapa y aquí empieza otra, ¿no? Pues ahí, la roquita, en la siguiente roquita ahí. Muy fácil, ¿no? 19, 73, 85 latitud, longitud 66, 66, 38. O sea, muy fácil. Fijaros, ¿vale? Muy fácil. ¡Vale! ¡Ya lo tenemos, familia! Ahora simplemente nos acercamos con nuestro personaje. Sacamos la escopeta de dos cañones, que yo creo que es la que más lejos llegará, ¿vale? Y ya se está haciendo de noche, pero se acabó de hacer de día. No puede ser. O sea, es que no me lo creo, en serio, familia. Este juego está muy mal hecho en ese aspecto, ¿eh? Es que mirad cómo cambia el juego por el día, madre mía. Recordad, podéis ponerle C4, pegarle un tiro con el sniper como yo hice la primera vez, ¿vale? En el otro vídeo. ¿Que queréis conseguir helicóptero? Buscar en mi canal Misiones Rebeldes o helicóptero y sabréis cómo desbloquearlo para tenerlo siempre.
Y yo creo que ya está bastante bien explicado. Ahora vamos a intentar cazar al maldito Yeti con escopeta. ¿Vale? Y eso es así como que es así. Está aquí, para ser exactos. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Con la escopeta. Y menos, no la veis en extremo, como el Tito. ¿Vale? Que has matado un tiro. Aquí está. Ah, no. Aquí está. Vale, comprobar. ¡Oh! No, eso es un burro, también. No, no me sale, el Yeti no me sale. ¿Qué? ¡Me ha salido en otro sitio! ¡Oh, qué guapo! La primera vez que lo veo en otro sitio, ¿eh? ¿What the fuck? ¿Veis? Mirad qué cosas estamos aprendiendo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Pero dónde está? Ha salido en otro sitio. Pero yo no lo veo. A ver, que me asoma, a ver si me dispara. No, se ha vuelto a buguear, ¿verdad? Madre mía, Ubisoft. ¡Está allí! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¿Veis la luz? ¡Y viene un refuerzo! ¿What? Pero... ¿Pero por qué? El Yeti se pone serio. El Yeti se está poniendo muy serio. Necesito mi HTI. HTI. Y necesito hacer un disparo, pero... O sea, preciso no. Lo siguiente. Uf. Vale, ¿dónde estaba el Yeti? Ya no lo sé. Ya lo he perdido otra vez. Allí está. ¿Lo veis? ¿La luz? ¿La veis? ¿La luz? Ahí está. Qué guapo que haya cambiado de sitio, ¿eh? Mirad qué chulo, ¿eh? Os lo voy a poner. Os voy a hacer una... Ahí está, ahí detrás. Ahora se esconde. Qué guapo. Pues ya sabéis que también puede salir aquí, ¿vale? Miradlo. Lo podríais matar perfectamente con el dron, ¿vale? No habría ningún problema, pero miradlo, ¿eh? Eso es el Yeti, familia. ¿Vale? Lo podéis matar con la explosión o como quisierais. Vale, ahora voy a probar una cosa. Voy a poner si la bengala. Vale, pistola de bengalas. Vale, voy a lanzar una bengala. Y ahora me voy por otro lado. Uy, casi. No me ha descubierto aún, ¿eh? Pero veo que la pistola de bengalas no sirve para nada. Sí, tranquilos, que me costará. Pero yo os lo mataré con escopeta para que tengáis vuestro parche. ¿Veis la bengala que la ha tirado ahí? En principio tendría que atraer su atención, ¿vale? Hacia la bengala y no hacia mí, pero... Igual está muy lejos aún. Recordad que si vais tumbados y encima con el camuflaje que llevamos, todo de nieve, no nos ve ni de broma. Es que voy a aparecer detrás suyo y le voy a hacer... ¡Zrusku, zrusku, 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 zrusku! ¡Vamos! A ver si me levanto. ¡Sup! Mi culpa, tío. Es que ¿para qué pruebo cosas? He tirado una bengala, a ver. Buah, pero ¿para qué pruebo cosas? Bueno, pero me gusta probar cosas para que vosotros lo veáis, ¿vale? Vale, he tirado la bengala. Una mierda, ¿sabes? Ese está más fijado en mí que la leche ahora mismo. ¡Uah! ¡What! Buah. Y ahora me va a descubrir, pero instantáneamente. Al suelo. Vale, ahora en principio no me ha descubierto, ¿no? Ahora no me puede pegar, disparar. En principio, ahora no podría disparar. Buah, es que en extremo tela, ¿eh? Ahora no me podría disparar. Voy a ir por de todas maneras por detrás de las rocas, acercándome cada vez más a su punto de abajo, para que tenga un punto ciego, porque si me alejo lateralmente me sigue pillando, ¿sabéis? Pero si me acerco de forma recta y tapándome, en principio no me debería de ver. ¿Llevamos la escopeta puesta? Sí, llevamos la escopeta puesta. Esperar, que esto es una escopeta especial y me voy a poner una escopeta normal, de las que vosotros podéis desbloquear sin ningún problema. ¿Vale? Como es la Spaz, que es la que os digo, que es la mejor del juego. ¿Lleva silenciador puesto? Fuera. ¿Vale? Sabéis que con silenciador hay menos penetración. Y si le disparo, ¿qué pasa? Bueno, ahora está cubierto realmente. Ahora aquí podríamos... O sea, aquí se podría comer el dron de tal manera, ¿vale, familia? Que fliparíais. Pero no quiero matarlo con el dron, ¿eh? Quiero matarlo con la escopeta. Pero mirad, ¿eh? Miradlo, ¿eh? Si queréis disfrutar de él, del sniper, del este, miradlo. Con su rifle de francotirador.
Recordar que dentro de poco pondrán la barre. Le pasa algo en los pies, ¿no? Le veo algo raro ahí. Una especie de bug. Sí, tiene un bug en los pies. Tiene algo ahí lo raro. Tiene un bug. Qué chulo. Mira qué raro los pies. Tiene todo bugueado. Qué tranquilo, chaval. Que estoy disfrutando aquí con la familia, ¿eh? Y molaría que llegara una granada cegadora allí, ¿vale? Pero está claro que una granada cegadora allí no llega a 200 metros, ¿vale? No soy. No sé. Vale, ahora. Os habéis, ¿lo habéis visto, no? ¿Qué truco he usado? ¿Lo habéis visto, no? Buah, ya lo tengo. Ya lo tengo, chaval. Es que vas a caer. Vas a caer, tío. ¡Oh! ¡Mierda! ¿De aquí le podré dar? No. Y encima me va a matar. Vale, la he liado parda, que lo sepáis. La he liado parda con el Yeti ahora mismo. Vale, la he liado parda. La he liado parda. Que lanzo una cegadora. Vale, ya se ha distraído. No por la cegadora, ¿eh? No os creáis que ha sido la cegadora. Buah, es que te tendría que tener ya a tiro, ¿eh? Que las escopetas llegan muy lejos, ¿eh? Pero me voy a acercar más, chaval. Me voy a acercar hasta reventártelo. Vamos. Donde no entra el sol. Ay, me quedo enganchado aquí en las rocas estas. Ah, vale, ya está, lo he conseguido. Vale, me vuelvo a levantar, me vuelvo a levantar. Me vuelvo a levantar que me gusta arriesgarme. El Yeti. Ya lo podría matar, desde aquí ya lo podríamos matar, ¿eh? Realmente. O sea que si nos descubre, aunque él va a ser más rápido, seguramente. Sí, te quiero tener al lado, tío. Quiero que. Quiero matarte a Melee. Ah, no, que a Melee no lo mato, lo noqueo solo. Como me falle la misión. Ah, no, que tengo que matarlo con la escopeta para que os cuente a vosotros también. Muy bien. Muy bien, el truco es matarlo con la escopeta, tito. Buah, me encantan estos acercamientos. Aunque se nos alargue más el vídeo, me la suda. Me lo paso pipa con vosotros aquí, haciendo de ghost. Sí, Yeti. Ten cuidado, Yeti, porque te va a pegar una sorpresa el Tito Cry que te vas a flipar. ¡Hola, Yeti! ¡Hola! Lo he mandado a tomar viento. Lo he mandado a tomar viento al Yeti. ¡Está ahí abajo! ¡Está ahí abajo! ¡Ay! Llevaba un HTI, ¡qué listo! A ver la HTI del jefe este. Que yo la vea. HTI, fusil de francotirador, arma recogida. Es la misma, hace el mismo daño y todo. Y pero tiene el camuflaje, ¿eh? Tiene el camuflaje. Ah, no, no puedo verlo aquí. Tengo que verlo aquí. ¿No me dejan verlo? Aquí, segundo botón. Tiene el camuflaje blanco. Muy guapa la HTI esta. ¿Eh? Y no ha sufrido daño a ningún Yeti, ¿verdad? ¡Hola! Ahora tengo que hacer una foto, ¿sabes? Y el cadáver se va yendo para abajo. Comprobar. Menos mal, yo ya está bugueado, ¿sabes? Y no puedo hacerle la foto. Desafíos completados, familia. Has completado el desafío en solitario. Felicidades, has conseguido una recompensa. Espero que os la hayáis pasado muy bien. Os haya quedado claro cómo hacerlo todo. ¿Queréis ver la recompensa? Por supuesto, os la pongo. Editar aspecto. Detalles de cuerpo. Pintura facial. El Yeti. The Yeti. ¿Vale? ¿Muy chula o no muy chula? Muy chula, ¿vale? Y encima ahora con nuestro camuflaje termo-óptico, ¿vale? Que llevamos de blanco total, recordar, mirar, ¿eh? Es que ya no se nos ve nada. Y encima, en la vida. Bueno, familia, pues yo creo que ha quedado todo claro. Lo dicho, primer desafío, 5 pistas, ya sabéis dónde. Segundo desafío, llamar al Yeti. Tercero, matarlo. Y bueno, tomarle una foto, matarlo y tomarle una foto. Y como veis, Yetis muertos y ya nos ha contado uno en el desafío de la comunidad. ¿Vale? A tope para que tengáis el parche, espero que lo tengáis. Y el desafío de la fuerza operativa, que sería atropellarlo. Esto es más complicado, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Si os quiere, suscribiros y nos vemos en el próximo.